Estás viendo. Y seguimos en esta última parte de Fusión Gastronómica con Joan Charly por acá por Anzoátegui Televisión, donde primero es lo nuestro. Primero que nada, quiero agradecerle a nuestra bellísima Leir, que ha sido nuestra invitada y nos trajo una pasta súper rica, súper deliciosa en la mañana de hoy, y que ha traído esta hermosa torta, no sé si se ve esa entrada allí, de cortesía, y de verdad te quiero agradecer, mami, de verdad te lo agradezco porque no es fácil hacer un programa, compartir y también tener el cumpleaños. Ahorita he descuidado un gentío por el teléfono que sé que me están escribiendo, pero bueno, es así. ¿Qué te puedo decir? Bueno, ya esta parte creo que la hemos vivido, la parte de las preguntas. Entonces, vamos a hacerte otras preguntas. No, hoy vamos a cambiar. Hoy me voy a adueñar de tu programa. ¡Mi madre, la periodista! Hoy lo vamos a hacer a mi manera. Y esto lo voy a tener yo. Ahora yo soy el entrevistado. Porque hoy yo te pregunto. ¿Vale? ¿Qué está pasando en casa? Hoy voy a hacer algo que muchos detrás de cámara quisieran hacer: entrevistarte a ti y conocerte un poquito más. Bueno, en realidad no tengo mucho que decir. Soy de pocas palabras. Bueno, vamos a comenzar por saber quién es Joan Charly. Mi madre. ¿Quién es Joan Charly? Joan Charly es una persona apasionada, entregada, que ama la docencia gastronómica, le encanta enseñar, le gusta formarse día a día, ir a la vanguardia en lo que es gastronomía, para que cuando duplica los conocimientos, enseña lo que estamos en la actualidad, y le gusta siempre compartir con todo el mundo. Joan Charly es muy empático, aunque a veces no lo aparenta, porque se ve pedante y a veces déspota, pero no, Joan Charly es un angelito, de verdad que sí. En lo profundo él es un angelito. Ok. ¿Cuál es tu comida preferida? Mi comida preferida la voy a contar, pero muchos se van a reír, tal vez otros no la van a entender, pero yo sí la entiendo, la amo, la quiero y la adoro. Con esa comida crecí. Es una comida que me enseñó a comer mis dos viejas que me criaron, en este caso mi abuela Rosa Alejandrina de Herrera y mi madrina Hilda Arena, que fueron esas dos viejas que me tuvieron desde pequeño. Ellas me enseñaron a desayunar todos los días con una cosa que llamamos sopa de leche. Eso es leche, arepa, mucho queso rallado y para adentro. Divino. A mí me gusta así, pero con pasta, no con arepa. No lo he probado. Sopa de leche. Bueno, ok. Comida no preferida. La comida no preferida, bueno, en realidad yo como todo. Pero lo que no así mucho es la chinchurria, ¿sabes? Ahí no nos llevamos bien. No soporto, ni paso, ni tolero para nada, para nada, para nada las patas de pollo. No nos llevamos bien. Ok, un olor agradable. Un olor agradable, el olor del café en la mañana. Es lo más rico que hay. Divino. Ok. Un olor desagradable. Un olor desagradable, un olor que yo no tolere, un olor que me parece insoportable cuando pasa el aseo, ¿sabes? Ah, que deja esa agua. Yo creo que nadie lo tolera. No lo tolero, realmente. No lo paso, no lo soporto. Ok. Si tuvieses un superpoder, ¿cuál sería? Wow. No es fácil estar. Ahora él puede darse cuenta que no es fácil estar en ese lugar. Creo que si tuviera superpoder, fuera el de poder traer para esta noche a mis dos viejas. Claro, estoy seguro que sería eso. Creo que fuera la emoción más bonita que pudiera vivir. Bueno, lo importante es que ellas están orgullosas de ti y aunque no sea físicamente, están presentes, de eso estamos seguros. Ok, de no ser hoy Joan Charly, ¿quién serías? Joan Charly es hoy por hoy lo que siempre él quiso ser. No me arrepiento hasta ahora de todo lo que ha sido, lo que ha logrado, lo que le ha tocado, porque Joan Charly no le ha sido fácil estar donde está el día de hoy. Ha sido de sacrificio, de entrega, perseverancia, mucha perseverancia. De perseverar hasta más no poder, te voy a poner un ejemplo, de subir una piedra y ver que ya está llegando y caerte y decir, vuelvo a subirla, claro. Vuelvo a subirla y vuelvo a subirla hasta que conquista. Y ese es Joan Charly, ese que da y da y da hasta que logra las cosas que quiere en la vida. Y creo que por eso hoy por hoy ven un Joan Charly más fortalecido, un Joan Charly súper pana, súper chévere, y que a todo el mundo cuando se me acerca, sobre todo en las clases, tú lo puedes vivir,
dices, estoy enredado, estoy complicado. No, mi amor, desestrésate. Esto es fácil. Esto sí. Es pan comido. Entonces, es por busca eso muchas que, soluciones. Que eso lo he aprendido en la vida. Por eso es que hoy por hoy soy feliz con ser Joan Chávez, ser la persona que soy y ser lo que esas dos viejas que tanto amo, que tanto adoro, que son mis ángeles el día de hoy, hicieron de mí. Ok, entonces, en resumen, ¿quién serías si no fueras tú hoy? Bueno, sí te voy a decir quién sería, que lo abandoné hace mucho tiempo. Hoy por hoy soy Joan Charlie, me gustaría ser por un momento otra vez Juan Carlos Herrera. Ah, bueno. Juan Carlos Herrera. No, no quise mencionarlo porque... Juan Carlos Herrera es mi nombre de pila y en el mundo de la, desde que estoy en el mundo de la gastronomía soy conocido como Joan Charlie. Toda la vida, todo el mundo me conoce por Joan Charlie, pero a veces también uno quisiera ser quien verdaderamente es. Ok. ¿Cuáles son las metas a largo plazo de Joan Charlis? ¡Las metas! ¡Wow! Bueno, seguir con Fusión Gastronómica, seguir en esta mi casa, porque amo mi casa, que es Anzoátegui TV. Anzoátegui TV me ha abierto las puertas, no solamente de una gran familia que hay acá, sino de muchísimas puertas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es por hoy que hoy nos ven en muchísimas partes, es por hoy que hoy retiramos un premio. Y gracias a Anzoátegui, porque de no haber sido por esta planta televisiva, por la señora Ana María, el señor Alfredo, todo, cada uno de los muchachos que están detrás de las cámaras, Nil, que es nuestro gerente de producción, Pedro, Chicho, Jesús, todos los que trabajan acá, de verdad creo que este programa no pudiera ser. Es así. Ok, si pudieras retroceder el tiempo, ¿qué cambiarías? Si pudiera retroceder el tiempo, ¿qué cambiaría? ¿Algún error que hayas cometido? Bueno, yo pienso que en la vida uno no comete errores, porque uno lo que comete en la vida son pasos que te hacen aprender. Es así. No soy de las personas que se arrepiente de lo que hizo, sino que aprende de lo que hizo. Y si me gustaría retroceder el tiempo para algo, sería retrocederlo para ser otra vez joven y volver a vivir esta experiencia que vivo el día de hoy. Por lo menos, pero qué raro, tú joven de nuevo, si tú tienes 24 años recién cumplidos. No entiendo. Bueno, un mensaje para todo el público. El mensaje a todos mis seguidores, a toda mi familia, a todos los que me siguen. De verdad que yo los amo, los adoro, los quiero, son lo máximo. Han demostrado ser esas personas que a pesar de no conocerlas, siguen allí constantemente. Me siento complacido en esta nueva etapa, estos nuevos 365 días que comienzan a partir de hoy. Me juré y me prometo ser cada día mejor. Cada día de la vida tenemos que ser mejores, cada día de la vida tenemos que seguir creciendo. Y bueno, ese es Joan Charlie, esa persona que a lo mejor vieron ahorita llorando, a lo mejor ven riéndose, a lo mejor ven pegando dos gritos, pero él es así, él es explosivo, es una montaña rusa de emociones, es un Tauro al fin, como todos los Tauros, y enamorado como él solo. También quiero agradecer a mi productor, porque si no fuera por mi productor, esto no fuera lo que es el día de hoy. Ha sido no solamente es compañero, es amigo, es soporte de este programa, sino que también es el motor que impulsa para poder para que ustedes puedan ver lo que ven día a día en sus casas. Correcto. Bueno, para terminar, quiero felicitarte de verdad, porque bueno, eres excelente en todo lo que te propones, tanto como profesor, como amigo, porque bueno... En este tiempo hemos establecido una amistad y de verdad te lo agradezco muchísimo. Y bueno, quiero felicitarte por tus logros, por lo perseverante que eres. Y bueno, desearte que este nuevo año venga cargado de bendiciones, que sea excelente y que puedas lograr todo lo que te propones. Claro que sí, amén, así será. Y ustedes estarán siempre siguiéndonos a través de nuestras redes sociales como arroba Joan Charlie, JoanCharlis de iglesia y S. Joan Charlis. Por Instagram van a ver todas mis redes de lo trabajo, lo que hemos realizado hasta ahora. Y en TikTok va a ser la parte jocosa en la cual se van a poder reír con ese Joan Charlis que no conoce. Y también por la página del programa ahí van a poder ver todo lo que estamos haciendo en nuestro día a día como arroba Fusión Gastronómica TV. Y por supuesto en la red del canal donde pueden ver nuestros programas todos los de lunes a jueves de 9 a 10 de la mañana. Y si usted se lo perdió por X o por Y entró tarde, no lo vio, lo puedes conseguir en nuestro YouTube, entras al canal de Anzoátegui TV, en la parte de la sección en vivo vas a ver cada uno de los programas que hemos realizado hasta ahora, desde el programa número uno hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, es correcto. Así que yo también te agradezco, gracias. ya gracias. Podemos volver a la normalidad. Gracias, de verdad que me hiciste llorar, chica. Mire, yo no me veo. Yo les dije. Que estas preguntas tocan. Yo les dije estas que hoy. Estas preguntas llegan y mueven. Ajá, ahora sí, leer tus redes.
Ah, bueno, me pueden seguir en Instagram y en TikTok como @ladolcheria. Y mi número telefónico 0412-086-4157. Así es, fue Ley Ramos, esta segunda oportunidad que estuvo. Gracias por este pequeño homenaje. Antes de irnos, yo quisiera que todos los que están ahí detrás de las cámaras, desde donde están, cantemos todos juntos el cumpleaños, para yo imaginariamente imaginarme que tiene una tremenda vela y la voy a soplar. Así que a contar de tres, cumpleaños feliz. 1, 2, 3. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Joan Charlie! ¡Cumpleaños feliz! Y mi deseo no es solamente un deseo mío, es un deseo para todos. Yo lo que quiero es que todos los sueños que ustedes tienen, como los que tengo yo, se sigan cumpliendo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrega de Difusión Gastronómica por acá, por Anzuategui Televisión. Gracias a todo el equipo que me acompaña siempre. Un aplauso para ustedes de mi parte. Y con esto les digo, ¡chau, chau!